policía. Estaba revisando las heridas. Toma su celular, fíjate si encontré algo. ¿Puedo con un diseño? No tiene. Encontré algo. ¿Qué? En su Instagram, con la persona que más se habla, parece que está su mejor amigo. Él era amigo mío de mi infancia, era mi vecino. ¿Sabe dónde vive? Creo que vive en las cuadras de acá. Ya le voy a mandar un mensaje, a ver si no podemos ir. Vale. Siéntate. Me llamo Mateo, pero me dicen Matt. ¿Cómo te llamo? Me llamo Federico Basile, pero me dicen Fede. Antes que nada, lo siento por tu pérdida. Gracias. Me imagino que Hassan te dijo que... ¿Qué hacemos acá? Sí. ¿Conoces a alguien que le haya hecho daño a Tomás o se hayan peleado, que se haya odiado con una persona, algo así? Solamente sé que Tomás tenía un amigo del que luego se había peleado, pero nunca quiso hablar de él, entonces no sé mucho al respecto. ¿No tenés un nombre, una dirección para que podamos encontrarlo? Solo sé que vive por el pasaje La Plata 3211, cerca del Hiper Libertad. ¿Tenemos todo? Sí, vamos. Ah, y una cosa más. El chico este se llama Luca Roldán y creo que tiene un grupo de amigos que pueden haberlo ayudado a matar a Sancho. Bien, gracias. Gracias por la ayuda, espero verte pronto. Igualmente. ¿Ese es el lugar? Sí, ese es. ¿Y cómo entramos? Por el techo, hay un parque que está a la vuelta. Puede que ahí no podamos subir.
¿Cómo se llama? Vos no fíjate allá y vos corres fíjate allá. Yo reviso el pendrive, tomar el celular de él. No. ¿Te acuerdas la contraseña? Es una N. Hassan, vení. ¿Es la misma foto? Sí. ¿Qué? ¿Encontraste algo en su celular? Encontré la ubicación en la que mataron a Tomás. Ah, creo que hay otro archivo acá. Punto de encuentro se llama. Ahí se reunirán después, en el Ateneo. ¿Y ese palo? Es por si viene Lucas y lo va a probar. Llamalo vos porque yo no tengo celular. ¿Ya estás llegando? Bien. Sí. Lo haré si es necesario. Adiós. ¡Habla! Yo le he sido. A mí me han obligado a hablar. ¿Quién? No, sí, solo me da una letra. ¿Dónde está? Odio los casos sin resolverse. Técnicamente lo resolvimos. Sabemos quién mató a Sancho. Pero no sabemos el por qué. Acordate que Lucas había dicho que no quería matar a Sancho. Tenemos que estar más atentos a menciones de ese tal M. Tendremos que esperar. Ojalá sea pronto. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo como nunca pensé y llegué a ser el príncipe de todo Bel-Air. Pues se llama Lucas Roldán y creo que tiene un grupo de amigos que lo pueden haber ayudado a... En Filadelfia yo nací y crecí, con goma de mascar y basquetera feliz. Siempre tranquilo, siempre encaminada, nada de escuela instalado en la fiaca. Pero luego unos mañanas a un enloro, ¿por qué? Dejaron problemas y me las empecé. Mi mami asustada, muy seria, me dijo, te mudas ahora mismo con tus tías a Bel-Air. Lloré y supliqué de noche y día, pero hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión. Y yo me dije, Willy, ¿qué designación? ¿Qué? En compra de champaña me sirvieron que jugo, que terrible patraña. Si el verano se vive, entonces pensé, puede estar bien.
Llamé a un taxi que lo miraron a hotel, que de decía fresco, yo no sé por qué. Yo le di importancia y lo abordé y me dije a mí mismo, ¿qué haces? ¡Estás en velero! ¿Ah? ¿Listo? Dale. Sí. Después le editamos el sonido. Policía, bote, bolote, corre. Amigos, a ver, a una mujer que aún es una niña. Es mi novia. Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Su primer amor. Ay, si me revento.